Riccardo, il Rocco si affaga con l'Argaro. Hay un auto che también quedó detenido. Es un Ford Focus de la escuadra de Cano. Lo cierto es que adelante, adelante está Castellano y que Pessini. Pessini le va a cuidar las espaldas en los primeros metros. Y Gómez, y Gómez que quiere ir a buscarlo. Y atención, va Pernia con Gian Antoni con el 7 Bravo. Va Pernia, va Pernia, va Pernia. Intenta por afuera, esquivaron, pero perdió muchísimo terreno. Y Domenech, y Alfonso Domenech. Uy, opa, Pernia entre vecinos. Gian Antoni. Pernia y Gian Antoni fueron al roce, fueron a la chapa. En el puesto 16, a duras penas sumando para el campeonato. Y atención, porque lo fueron a buscar a Larrauri. Y Larrauri que no se pudo defender. Facundo Chapur se le viene desarmando el Citroën C4 a Facundo Chapur. A lo guapo, Chapur sabe que tiene que sumar puntos. Chapur sabe que es una pelea titánica por la carrera y también por el campeonato. Me parece que no le gustó nada a Larrauri esto. Y va Larrauri, quedó con la sangre en el ojo. El de Granadero Baigorria lo quiere ir a buscar a un Facundo Chapur que sabe que también se viene Saturni. Va Saturni, va Saturni, va Saturni. Quedó la puerta abierta. Y van el terrible. El de Vigán se subió arriba del piano. Hoy lo mandó a la tierra colorada Larrauri. Dice, pero ¿qué les pasa, muchachos? Larrauri, que ahora tiene que hacer maniobra defensiva porque se le puede venir el mendocino volador. Va por afuera el mendocino. Saca el número ahora para superar la onda número 3. Viene la curva hacia la izquierda, intenta por afuera Santero. Cuida la cuerda Larrauri. Y ahora se tiene que guardar Santero. En esta no pudo. Ahí está Chapur, lo va a buscar por afuera. Se defiende el Ford Focus número 14. Viene el frenaje, se metió Larrauri. Se metió Larrauri. Ahora Chapur, Chapur por afuera, se puede meter Santero. Los cuatro en una baldosa. Tremenda carrera de Saturni, de Larrauri, de Chapur y de Santero. Una batalla sensacional estamos viendo. Y Domenech. Uy, Domenech al límite con Boero. Intentó el hueco, maniobra defensiva de Boero. Se tocaron en un sector muy veloz. Tanto Boero como Domenech fueron al límite. Complicado esto, ¿eh? Cuando está la maniobra defensiva, no tenía el auto Domenech, ¿eh? Da la impresión de que no tenía el auto puesto como para dejarlo y termina yendo a la banquina. Ahí está la bloqueada de Boero, sabe que Domenech viene con un auto más firme. ¡Uy, Chapur y Santero! ¡Y Santero! Santero por delante de Facundo Chapur. Ahí estaba el roce permanente en esa curva que es tremenda. El chapa chapa entre Santero y Chapur. Entre Chapur y Santero. No le gustó nada a Metralleta. Atención, Yamil Apu también. Y va Domenech. Y va Domenech finalmente con Pedro Boero en el mano a mano. Han quedado. Va Alfonso, va Alfonso, va el de Pergamino. El rosarino que no le afloja. Y míralo, Moriatis. Moriatis quiere dar cuenta de Gómez. En el mano a mano han quedado. ¿Qué pasó, muchachos? Han cambiado las cosas. En la segunda parte de la carrera se animaron un poquito más. Y va Moriatis, va Moriatis, va Moriatis. En el mano a mano Moriatis no le afloja a Gómez. Viene el frenaje. Ahí está el Chevrolet y el Ford. El Ford y el Chevrolet le quieren cambiar la trayectoria. A lo guapo Moriatis, a lo guapo. Y ojo que con esta pelea saben quién se viene, ¿no? Se viene el Tanito. Y aquí está Chapur. Chapur con Saturni una vez más. ¡Ay! Se viene de le sacó el pantaloncito. Chapur a Saturni. El paragolpe. Ahora queda por afuera. La cuerda la tiene Alfonso. La cuerda la tiene el de Pergamino. Es Alfonso Domenech. El que resiste también. Y va Moriatis. Ahora sí. Ahora sí Moriatis. Encontró el hueco. Moriatis. Moriatis. En el chapa chapa con Sebastián Gómez. A lo guapo Moriatis, pero esto no terminó acá. La cuerda la tiene Gómez. Va Moriatis por afuera. Casi se aplauden en plena recta. Medio auto a favor para Emanuel Moriatis. Estira Gómez, se estira Gómez. Y se viene Pernia también. Y va por afuera, va por afuera. En el carrusel lo quiso aguantar. Ojo que se puede meter Pernia. Qué linda carrera. En el frenaje, va por afuera. Se puede meter Saturni. La bloqueada del mendocino, la bloqueada de Julián Santero. Se metió nomás Saturni. Saturni, uy, roce, chapa con Larrauri. El que perdió la posición ahora es Julián Santero. Hoy al límite.
límite, al límite, muchachos. En plena recta, casi se enganchan. Saturni Larrauri. Con lo justo Pessini está aguantando el segundo lugar. Atención, ahí está Gómez. Ahí está Emanuel Moriatis. Todos buscan avanzar en los últimos metros de carrera. Y Castellano dice, Castellano dice que esto se termine nomás. Ahí está el frenaje. Gómez, Moriatis, en el mano a mano en la última curva, y la bandera cuadros que aparece, va a ganar Jonathan, va a ganar Castellano, en Posadas Misiones, la sexta del año, va a ganar. ¡Ganó Jonathan Castellano!